Ramona. Le van a hacer la cesárea este mismo viernes. ¿Es el primer niño? No. What are you guys talking about? The Delgado's wife is about to give birth. That's why he's so keen to get back home. Oh, she's booked in for a cesárea on Friday. Yo ya me perdí el nacimiento de mi primer hijo. No puedo perderme este, doctor. He missed the birth of his first child. He cannot miss this one. I admire that. Father's love. Loyalty. Loyalty. Something your mother never taught you. I, Azucena, am the most loyal person you'll ever meet. I have the kind of loyalty this country needs. You will see that soon enough. This country... Norma. She has been very cooperative. Your daughter is fine. Safe. Cada año, en el mismo día, vienen a honrar la muerte de su padre. Porque su padre está en el cielo. Mamma mia. Pobre sí. Get out of here. Yeah, that's it. Could I get the bill, please? Of course. Cheers. Thanks. My jacket's in my wallet. Tonight, you pay nothing. Bueno, la almohada es humildosa. Eso es así. Siempre los irlandeses fueron agitadores famosos de la literatura de Inglaterra. Menos sensibles al decoro verbal que sus aborrecidos señores, menos propensos a embotar su mirada en la lisura de la luna y a descifrar en largo llanto suelto la fugacidad de los ríos. Hicieron hondas incursiones en las letras inglesas, talando toda exuberancia retórica con desengañada impiedad. ¿Se trata de una cita? Seguramente. Ya no nos quedan más que citas. La lengua es un sistema de citas. El silencio era hostil y casi perfecto. Que pues se trataba con antibióticos. ¿Esto significa que me puedo ir? So he can go home? Well, we'll give him the drugs and as soon as he feels up to it, he can get on the first flight back home. Le vamos a dar los antibióticos. Sí. Y si se siente mejor, puede tomar ese vuelo. Oh. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. De nada. Bread, please cover from the right. Help me.